Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. En una semana donde los distintos sectores políticos siguen negociando para dar forma y destino al nuevo proceso constitucional. Para conversar de eso estarán hoy en nuestro programa el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, con quien analizaremos la agenda de temas, límites de la centroderecha que pone en esta mesa de negociación, además como el rol que están teniendo en este proceso algunos referentes de Renovación Nacional, como Carlos Larraín y también, por cierto, el expresidente Sebastián Piñera. También estará Giovanna Ahumada, jefa de la bancada de diputados del Partido de la Gente, colectividad que ha debutado en este ciclo político y que para muchos analistas está llamada a ser una especie de bisagra, al menos en la repartición del poder de la nueva Cámara Baja. Parte ahora Tolerancia Cero. Don Manuel José, ¿cómo estás, senador? Bien, buenas noches, gracias por la invitación, pero además me encanta en su presentación, siempre tiran Carlos Larraín, Piñera, nada que ver. No te precipites, no te precipites. Nada que ver. Bueno, Mónica, Paula. Buenas noches, Fernando. Sebastián. A todos. Bueno, a ver, ahora entretenido ser periodista. Yo quería, en la próxima vida voy a ser periodista. No, que tú querías ser periodista. No, me gustaría ser periodista porque así podéis vender pomadas y nadie te las cobra. Y nadie te las cobra. Estamos partiendo, senador, y ya va con eso. ¿Te las cobras? Sí, te las cobro. Es que estáis vendiendo la pomada. Yo te quiero aclarar dos cosas. No, pero es que, ¿cuál es la pomada? Carlos Larraín. Mencioné a Carlos Larraín. Piñera, nada que ver, ha tratado de meterse, pero es que nadie se da cuenta que... ¿Cómo eso? ¿Carlos Larraín ha tratado de meterse? No. Carlos Larraín ha hecho un par de comidas en su casa porque él tiene una posición, y como tiene muchas amistades y tiene influencia, los solo ha invitado a comer. Solo eso, tiene también financiamiento. No pone ni un centavo en el partido. No pone ni un centavo. Ya, que yo sepa, ninguno. Pero ese es el futuro, porque lo que pasa es que este país cambió, pues. Cambió. Mira, venden como que estuvieran influyéndome. Es decir, que nadie se ha dado cuenta que el proceso aquí cambió, ¿por qué? Ya, pero Carlos Larraín, primero zanjemos tema Carlos Larraín. Carlos Larraín entonces no tiene ningún peso hoy día en Renovación Nacional. No es que no tenga ningún peso. Yo no lo veo operando en ninguna cosa tal estrategia. Ha invitado a comer a algunas personas para preguntarles qué opinan. A mí por lo menos no me ha llamado y por eso quiero explicar dónde está la diferencia de esto. Ya, digamos. Un segundo. Usted también nombró al expresidente Sebastián Piñera. Usted lo nombró. Usted lo acaba de nombrar, si quiere retroceder la cinta. No, si yo lo nombré. Yo no cinta, es verdad. Déjame que me lo digan antes, si tiene influencia. A ver, presidente. Mira, ¿cómo lo va a tener? Puede tener, yo creo que muy poca. ¿Tiene poca influencia? Yo creo que tiene muy poca. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque nadie se ha dado cuenta que este proceso, a ver, cuando, voy a explicarlo en palabras simples, cuando hay un acuerdo político para una candidata, para las candidaturas, quien firma es el presidente del partido y el secretario general. Y eso queda como con timbre. Y hay un montón de normativas que te pueden bajar, subir, etc. Pero aquí no. Aquí los que votan son los parlamentarios. Y esto se ha tomado. Ha sido tan fuerte lo que hemos vivido todos que aquí hay un voto muy en conciencia. Entonces, si ellos quieren influir, van a tener que convencer, en el caso de la Nación Nacional, a 12 parlamentarios. Y por lo menos a mí, que hoy día yo soy el jefe, jamás me han llamado. Y insisto que lo que ha pasado, y es lo difícil para los negociadores, porque en teoría yo soy parte del equipo negociador, pero no he ido a las reuniones. ¿Por qué no he ido a las reuniones? Porque aquí hay una cosa súper clara. Todas estas famosas mesas que se han hecho no son proporcionales. Así que va a ser difícil que lleguen a un acuerdo verdadero. Porque... O sea, un acuerdo que se respete después, dice usted. Claro, mira, si a mí me dicen de que el presidente del partido, sin preguntarnos, a nosotros los parlamentarios, firmó un acuerdo que vamos a hacer tal cosa, y si no lo ha preguntado, yo voy a votar en conciencia. ¿Y no le ha preguntado lo que hablaron el viernes, que avanzaron algo, según dijeron? ¿No? Mira, el que más ha estado honesto es Chalper y sí nos ha informado. ¿Ya? Pero nosotros lo que queremos es un documento más o menos concreto y ahí vamos a decidir. Pero los que deciden son los parlamentarios. Entonces, ya la influencia no es del partido. Mira, la comisión política, nosotros la respetamos, pero la comisión política puede tomar, no sé, un camino de norte a sur y los parlamentarios no de sur a norte. Creo que muchos no van a estar en la misma línea. Y por ¿del acuerdo? Del acuerdo sí, yo creo que hay mucho. Mira, aquí hay un tema que se está dando con mucha fuerza y que por lo menos es para mí, digamos, muy importante. Aquí la gente hoy día se está molestando
ve al mundo político hablando de esto, acá allá, no llegan a acuerdo, quieren algo más rápido. La mayoría no quiere ninguna elección. Se sienten absolutamente. Yo lo presiento porque lo he conversado con mucha gente en la calle, gente común y corriente, no la elite, común y corriente, fatiga electoral. Y en el fondo, ¿cómo somos capaces los parlamentarios, que somos los que vamos a votar, ya, de interpretar dos definiciones, los resultados? Denos dos definiciones así breves. Primero, ¿coinciden que octubre debiera ser el límite para un acuerdo? A ver, más que el límite, a ver. Yo haría un llamado a un republicano, a ver, ¿cómo te lo digo? Republicanismo constitucional, o sea, un llamado a que todos los sectores de alguna manera cedamos algo, pero que reconozcamos quiénes ganaron y quiénes perdieron. Aquí ganó, a mi juicio, el sentido común, no ganó ni la derecha, ni la derecha. Pero sí hay perdedores, y perdedores duros, Boric, el Frente Amplio, el Partido Comunista, que en este proceso no han querido aflojar. Ellos siguen insistiendo en el mismo proceso. Pero hay para entenderlo bien, porque usted dice ahí apela a un republicanismo constitucional, sí, pero no es justamente lo que están haciendo la mesa negociadora con todos los partidos políticos. Sí, pero eso más tiene el que ser chico, proporcional, pues. Ya. Porque mira, cuando yo estoy en una mesa. ¿Lo que no está diciendo que está sobre representado el apruebo? No. ¿A qué se refiere con proporcional? Es que aquí hay que poner los pies en la tierra. Y aquí los que votan son los parlamentarios. Entonces, este señor es del partido, no sé, Los Rosados, y representa 5. Y yo soy del partido Los Rojos y represento 20. En estas mesas hablamos los mismos y normalmente los chicos hablan mucho más que los grandes. Entonces, cuando haya que poder concretar este acuerdo, cada uno reconoce. Fíjense que cuando nosotros nos juntamos en el comité de senadores de todos los partidos, cuando se vota ya, TPP-11, ¿se vota el miércoles? Sí. Usted, señor, vota, aprueba, sí, rechaza. Usted, señor, representa 5 votos, usted 12 votos, usted tanto. Ah, votaron solo 2, los 2 más grandes, pero ganaron porque tenían más representantes. Eso no está pasando. Entonces resulta que estamos jugando un poquito. Ya, o sea, usted dice, están como sobre las directivas de los partidos, están asumiendo que sus parlamentarios van a seguir lo que ellos decidan, eso y no es uno, están así. Eso es uno. No están así. Y segundo, que los chicos, yo a la primera reunión que fui, los chicos eran los que más hablaban. Y representaban a uno o dos. Ahora, a los partidos que tienen pocos representantes. Yo voy a decir una cosa, dentro de Chile Vamos, uno de los problemas, yo lo dije, no estoy diciendo nada malo, ni estoy mirando en menos a nadie. Yo a la primera reunión de Chile Vamos que fui, le planteé a Chaguano, oye, esto es un absurdo. Están los de Bópoli, que tienen 5 diputados, a 3 senadores. ¿Y nosotros cuántos tenemos? 30 creo que son los diputados y 12 senadores. Oiga, senador. Y hablan más que nosotros. Sí. Hablan más que nosotros. Para terminarle la idea nomás. ¿Y qué te contestó Francisco Chaguán? Mira, es que estamos llegando a acuerdos, respeto. Mira, si esto no se trata solo de respeto. Se trata de que tú cuando pongas, tienes que saber qué representa. Y en eso Elizalde y Soto no han sido capaces, porque no se han atrevido, a decir, hagamos esta convención proporcional para que tenga base política, pues. Si esto no es una. Oiga, señor, pero solo para cerrar el punto. Entonces usted dice hay mucha gente y debería ser más representativo la fuerza. Si usted representa cinco. Para terminar, la mesa chica de 8 le salió a este grupo disidente, entre los cuales también había independientes RN, y usted les dijo, se van a arrepentir, lo están usando. Bueno, después ese grupo yo no sé en qué quedó, porque después la senadora Rincón y Matías Walker se incorporaron a la mesa. O sea, digo, hay un costo de sacar gente de la mesa porque hacen un grupo aparte, con el Partido de la Gente, Republicano. No es así porque resulta que esto se va. Miren, si la diferencia de este proceso con todo lo otro es que esta cocina se va a hacer en la sala. Entonces, a mí me da lo mismo, yo les dije a los senadores independientes que participen en una, en 10, en 20, pueden ser un aporte. Pero les dije, ¿por qué les dije en broma lo están usando? Pero si Jimena Rincón, su hermana y Walker no duraron ni 3 horas, pues, y se salieron. Pues. Lo estaban usando, señor, para que los invitaran al lado. Después, espérate, Republicano. ¿Qué hace Republicano? Es evidente que Republicano sigue a bajar de todas las mesas si hay que tener 2 dedos de frente y saber algo de política. Ellos van a un nicho duro, un nicho asustado, quieren comerse a la UDI, tienen que salirse de todo, pues, por supuesto, porque si no tendrían que ceder. Si estos son estrategias políticas, y en eso cuando yo hablo de este republicanismo constitucional es que seamos más generosos y que seamos capaces de hacer un par de definiciones a todo esto, para estos efectos y para los de la pregunta, para mí es la senadora. Lo de mi hermana lo sabe todo el mundo y lo he dicho 20 veces. Voy al tema de. ¿No tiene nada de malo que sea su hermana? Por supuesto, no es tiene una nada gran de malo. Senadora. No tiene nada de malo. Usted lo nombra, no sé para qué, pero en fin. Definiciones que le pido.
¿Usted está de acuerdo? Porque acaba de decir algo que yo no sé si se refería a la mesa y dijo convención por algo, pero acaba de decir una convención proporcional. ¿Sí? Quiero preguntarle, ¿qué mecanismo respalda usted para dar su voto positivo a un acuerdo? ¿Con cuál mecanismo se debiera hacer la nueva convención? Yo no tengo la varita mágica. Pero un par de ideas. No tengo la varita mágica. Ah, no la tenía, para ello estaba convencido, no la tenía. No, el que la tenía es el presidente Boric, que parece que se le perdió. Mira, yo no la tengo, pero sí tengo ciertos conceptos que para mí son importantes. ¿Ah? Primero, yo creo que hay que saber interpretar lo que han pasado en los dos plebiscitos. El primero nos dijo, queremos una nueva constitución. ¿No es cierto? Entonces los que están tratando de mantener la constitución del 80 y modificarla, creo que están equivocados, que no están leyendo bien lo que va a ser el primer plebiscito. Ya, o sea, primera cosa, ¿usted coincide en que esto no debiera ser una mera reforma de la constitución del 80? No, por ningún motivo, hay que hacer una nueva constitución. Perfecto. Si tuvimos una orden de 80 y tantos%. Ok. Y el segundo, es que la gente dijo que no quiere refundar el país. La gente rechazó el texto, no el proceso constitucional, ojo, porque ya había dicho que era una nueva constitución, ¿ya? Entonces, lo que la gente nos dijo es que ellos quieren un país unitario, respetar nuestra... Lo que la mayoría de la gente quiere... O sea, esto no requiere entonces un plebiscito de entrada, según usted. Mira, ¿o sí? Yo no estoy cerrado a eso, pero creo que hoy día la gente quiere votar lo menos posible. Yo lo que he conversado con las personas, pero tiene un problema futuro. La gente le encantaría que existiera un grupo de expertos que hiciera una nueva constitución y que hubiera un plebiscito de salida. Pero ¿qué va a pasar? A mi juicio, es que nosotros aquí no estamos jugando el futuro de 15, 20 años. Entonces le vamos a dar excusa a los mismos que están gobernando hoy día, que son muy jóvenes, y que en 15, 20 años van a tener 55, 50, para decir que este proceso fue viciado y que lo hizo la élite. Entonces, ojalá hubiera algo que fuera lo más democrático posible, que existieran expertos, pero vinculantes, o sea, no el experto como asesor. O sea, con derecho a voto. Por supuesto. Y que podrían ser, voy a dar una idea, podría ser perfectamente una convención, porque lo que tiene que haber una convención mixta por expertos designados proporcionalmente con las fuerzas políticas, pero que sean vinculantes, o sea, que tengan voto. Yo otro elegido. Con la tremenda participación que tuvimos, ¿dónde sacó usted que la gente no quiere votar? Yo lo que te quiero decir es que lo que he conversado... ¿Con 85% de participación? Sí, pero toda la gente que yo le he preguntado, fue una cuestión de adultos mayores, nadie quería votar, pero no me tocó ni un solo adulto mayor que me dijera que no iba a votar. Siento que hay fatiga, es lo que yo siento. Uh-huh. Puedo estar equivocado, pero lo que sí es que este proceso, que ya sabemos que es una constitución, tiene que tener una validación democrática. Y eso, aunque a muchos no les guste, se hace con elecciones. Senador... Si usted dice que hoy día la mesa no es proporcional y por lo tanto no la encuentra válida para el proceso que se viene... Yo no he dicho que no sea válida. Estoy diciendo que es difícil... Pero no va, luego en las votaciones no va a votar lo que acuerden ahí. No, estoy diciendo que es más difícil llegar a acuerdo cuando no es proporcional, porque cada uno va a tener que volver a sus nichos a tratar de convencer los votos, pues. Perfecto. O sea, pero, si Chaguán firma algo y no tiene convencido a los 12 y al final lo apoyan 3, bueno, se acabó el sistema. Pero al menos con lo que usted dice, la gestión que está haciendo Chaguán de una nueva constitución, de que existan ciertos bordes con ciertos principios básicos que al menos usted los mencionó, son los acuerdos sustantivos que usted está viendo, uno al menos está viendo que la gestión que están realizando en esa mesa va en línea con su posición. ¿O usted tiene alguna diferencia con respecto a los acuerdos que hoy día no están firmados, por supuesto, pero los acuerdos que han ido avanzando? Mira, es que yo creo que el problema es que la gente está en otra. La gente, primero, quiere un proceso más o menos rápido, ¿ok? Pero ese no es... Que está acordado eso. Sí, pero yo estoy tratando de decir lo que creo que la gente siente. No tengo ninguna encuesta en lo que he hablado con cualquier cantidad de gente. Quieren esta cuestión que sea lo más corta posible. Ellos saben que hay que dar certeza para que este país tenga desarrollo económico, porque si no hay desarrollo económico estamos todos mal. Pero quieren un gobierno que deje de ser acomplejado y empiece a combatir los problemas que realmente tienen. Y eso se llama delincuencia. Es lejos la primera... O sea, mira... Hoy día la delincuencia puede afectar y matar la democracia. Si nosotros seguimos hablando solo de esto y no nos metemos con el gobierno a tratar el tema de la delincuencia, ¿de qué estamos hablando? Senador, justo lo quería llegar a ese tema. Usted, en esta mesa, hace muchos años atrás, fue uno de los únicos que previó el estallido social. No sé si se recuerda, que fue justamente en Tolerancia Cero. Sí, lo dije. Quisiera preguntarle, o sea, hoy día estamos, o sea, desde el 18 de octubre no hemos concentrado en un cambio constitucional, tuvimos un plebiscito que lamentablemente el proceso
no llegó a puerto. Estamos hoy día embaucándonos en uno de ellos. Estamos construyendo un nuevo proceso. Yo le quisiera preguntar a usted si es que podría usted prever o no un nuevo estallido social, producto que no nos estamos haciendo cargo de las urgencias de la gente, si usted comparte ese diagnóstico, o usted cree que debemos avanzar en líneas paralelas, como ha dicho muy bien el gobierno, con cierta urgencia social, y por supuesto ahí está el tema de las pensiones, el tema de salud y bueno, y delincuencia. Mira, a ver, primero, los que trabajábamos en las poblaciones, era evidente que venía un estallido en algún minuto, porque cuando el presidente Lago hablaba que íbamos a hacer en 20 años un país desarrollado, yo dije, se equivocó en 100, 120, porque 20 era imposible. Hablaban del per cápita de $25,000, $24,000, y el per cápita de Chile no debe ser ni 10.000. Hablemos las cosas como son, porque esto está concentrado y para abajo la gente... Entonces, cuando tú creas en un país como este, que es mucho mejor que el de antes, y que en el fondo lo que utilizó el Frente Amplio y el presidente Boric fue tratar de demostrar a la juventud que no conocía el Chile anterior, los que somos más viejos, ¿no es cierto?, que este es un país muchísimo mejor y que el problema que tenemos es que nos faltan carreteras por la cantidad de autos, porque antes no tenía ninguna capacidad de tener autos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero eso, sus problemas, los que hoy día recibe, están como, a ver, ¿cómo te diría yo? Es más difícil que exista un estallido social porque hubo un resultado, ¿no es cierto? Pero no estamos libres porque esto sí afecta de cualquier... A ver, la gente está molesta. La gente siente que el gobierno es acomplejado, que el gobierno no quiere tomar el tema de la delincuencia. Hoy día es lejos el problema más grave para la gente, la delincuencia. Lejos. Porque tú no sacas nada con decir lo que queráis si no puedes ir a comprar pan. Entonces, la gente que te dice en la calle, oye, tienen que ponerse las pilas, respalde a Carabineros, que los carabineros empiecen a disparar, así de claro. Senador, y ni siquiera con el cambio de ministra del Interior, usted ha visto que el gobierno esté tomando otra postura ahora en el presupuesto, hay toda una cantidad de gasto destinado a la seguridad, ¿no ve usted un cambio con la ministra Tohá? Yo creo, primero, que ahí hay un tema político súper potente, porque estos señores, los jóvenes, que yo los encuentro bien institucionados y voluntariosos, pero tienen la grande. Se refiere al gobierno, al equipo gobierno, al presidente Boric y a su equipo, ¿no es cierto? Que hicieron una campaña diciendo cosas que no se deben hacer y las hicieron todas, ¿no es cierto? Pero en el fondo, yo creo que ellos donde se cayeron fue ningunear a la ex Concertación y a la Nueva Mayoría, que sí lo hicieron bien. Por otro lado, los políticos de centro izquierda, de la Nueva Mayoría y de la Concertación, no fueron capaces, súper cobardes, de defender su legado nunca, porque tú los escuchas en el Parlamento y parecían que eran de Narnia, que no eran gobernado nunca, ¿ya? Y hoy día ponen a una persona como la ministra Tohá, que tiene mucha más experiencia, pero ella tiene que navegar con dos mundos que se contraponen. Yo les voy a dar un ejemplo. Estoy metido fuerte en el Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que un Ministerio de Seguridad Pública tiene que tener dientes, ¿no es cierto? Si tenemos un ministro y una ministra que no tiene autoridad, bueno, ellos en la primera indicación sustitutiva, dentro de las definiciones de las cosas que tenía que hacer, estaba el combate al terrorismo. Modifican y ahora sacan el terrorismo. O sea, ¿les parece lógico que un gobierno con el problema y el forro que tenemos con el terrorismo... ¿Y lo pasaron a dónde? El terrorismo? No, se queda en el Ministerio Interior, pues. O sea, es un absurdo. Pero eso, cuando tú empiezas a conversar y te das cuenta con los técnicos que algo pasa, porque tienen reuniones con personas que tienen una confusión tremenda. Y este gobierno tiene una confusión tremenda dentro del gobierno y va a ser la pelea que va a tener Carolina Tohá. Para ellos, las víctimas son los delincuentes. Pero usted, ¿qué propone, senador, en concreto? Usted dice, ya, hay que hacerlo de otra manera. ¿Le parece que Carolina Tohá tampoco está haciendo lo que hay que hacer? Yo no he dicho que ella no haya que hacer. Primero diga eso. ¿Ha habido un cambio no con Carolina Tohá, según usted? Ella, ¿o no ha habido ni un cambio? Yo creo que va a haber un cambio, espero, pero si ella es capaz de poner su estrategia sobre un mundo que piensa distinto. Fíjense lo siguiente, yo lo he escuchado muchas veces. Hablan cuando hay una persona, hay un delito, ¿quién es la víctima para ellos? La víctima siempre es el delincuente. No, es que este niño ha tenido acá, este niño acá, y los delincuentes... ¿Usted cree que para Carolina Tohá no, las para víctimas ella no son los delincuentes? No, para ella no. Si el problema es que hay una parte importante del gobierno... Para el presidente Boric, ¿usted cree que las víctimas son los delincuentes? De todas maneras. De todas maneras, ellos están convencidos de una cuestión bastante teórica, que algo razón tienen, ¿no es cierto? Es de que muchos delincuentes vienen de una realidad muy dura, si es cierto. Pero hoy día, cuando un carabinero saca la pistola y dispara, lo primero que dicen, violación de los derechos humanos.
Así de claro. Fíjense cuando ese carabinero, yo veo esa imagen, ese carabinero que lo estaban apaleando en el suelo y que saca una pistola y dispara. ¿Qué dijeron dos ministras al tiro? Vean el protocolo, investiguen carabineros. Sí. Nadie. Oiga, senador, pero no empezó la delincuencia con este gobierno. No, ya pues el gobierno del presidente Piñera. Lucio, pésimo, ya, o sea, pésimo. Entonces no es un problema en la ideología, como dice usted, de este grupo. No, lo que pasa es que yo creo lo siguiente, es que uno tiene que responder cuando va a arriba el caballo. Si yo voy a arriba el caballo, tengo que responder. Hoy día el presidente Boric es el que te responde. No me haga hablar de Piñera porque lo voy a apelar y lo hizo pésimo en esto. Pero este lo ha hecho mucho peor. Yo creí que había un gobierno, que no iba a haber un gobierno más malo que ese, pero hay uno, este, mucho más malo. A ver. Así no, claro. Y te voy a decir una cosa. Un par de definiciones de otras cosas es impresionante cómo hoy día los carabineros no se atreven a disparar. Y no se atreven a disparar, ¿por qué? Porque no tienen ningún respaldo. Ojalá empiecen a disparar. Así de claro. No es violar los derechos humanos. Me imagino que usted está pensando en disparar cuando sea uso proporcional de la fuerza. ¿Qué significa eso, uso proporcional de la fuerza? Uso proporcional de la fuerza es hacer tanto uso de la fuerza como sea necesario para controlar la situación. Eso es teoría. Eso está en la ley, digamos, que ustedes aprueban como senadores. Pero eso es teoría, porque yo creo. Mira, yo te voy a decir una cosa súper simple. Cuando tú te vas a bajar frente a un portonazo, ¿no es cierto? Tú no sabes qué tipo de arma tiene, no sabes nada. Nada. Te voy a decir, senador, la legítima defensa es uso proporcional de la fuerza por sí, pero la legítima defensa no se aplica en ese caso en carabineros. Yo te voy a decir una cosa, en Estados Unidos. ¿Cómo no se aplica? No, claro que tienen el carabinero solo puede sacar el arma, en teoría, si ve que el otro tiene un arma. Pero sí, es súper fácil. Imagínate un carabinero que va a parar un auto que viene oscuro, absurdo, completo. No ve nada para adentro. ¿Qué es lo que es legítima defensa? En Estados Unidos yo presenté un proyecto de ley. Cuando se crea que está en riesgo su vida, pero le puedo preguntar otra cosa. Yo te quiero ver cuando te hagan un portonazo aquí, a ver qué pasa. Ya, seis portonazos. Me han hecho una hora, así que ojalá no deseara que alguien le hagan un portonazo, porque lo que yo le estoy diciendo es que los carabineros tienen todo el derecho de usar sus armas cuando es un uso proporcional y cuando es, por ejemplo, legítima defensa, y ojalá que usen sus armas. Yo no soy de los que creen que cualquier uso de la fuerza, así que no le permito que ponga palabras en mi boca que no he puesto, que no he dicho. Yo no soy de quienes creen que no pueden hacer uso de la fuerza, yo los carabineros. Yo no soy de los que creen que no pueden hacer, que no deben, se lo pongo así, que no deben. Pero que en Chile no pasa nada. Que no deben, deben hacer uso. No creo ni que todo uso de la fuerza siempre esté justificado y no haya ningún límite para usarlo, ni que todo uso de la, ni que todo uso de la fuerza sea inapropiado. Le quiero hacer otra pregunta, si me permite. Pero es muy importante aclarar este punto, porque resulta que los reglamentos pueden ser muchas cosas. Pero te doy un ejemplo concreto. El suboficial que estaba en Panguipulli, que fue atacado por un malabarista que tenía sí unos sables, disparó en defensa propia. Tuvo 2 años en juicio y en. Entonces. Afortunadamente se determinó que tenía razón. Sí, claro. Sí, pues. Pero tuvo 2 años por defenderse. Bueno, está bien, senador, pero. Entonces, si yo me tomo y soy carabinero, perdónenme, en un portonazo o en el cerrón, por supuesto que no voy a usar mi arma porque voy a pasar. Senador, ¿puedo preguntarle lo que estoy hace rato tratando de preguntarle? Un par de cosas, porque. Que tienen que ver con definiciones concretas antes que se nos vaya el tiempo, quiero preguntarle. Primero, quiero saber si. ¿El gobierno cuenta o no con su voto para 2 cosas? Primero, para la reforma tributaria, que hoy día el ministro Marcel decía que en marzo ojalá sería una fecha más o menos buena para tenerla aprobada. Quiero saber si cuenta con su voto y quiero saber si usted cree que para marzo se puede tener aprobada. A ver, 2 cosas. Yo hablé con el ministro Marcel. Yo creo que necesitamos estudiarla, trabajarla. Yo nunca he estado cerrado a una reforma tributaria, todo lo contrario. Pero hay que hacerla bien. Yo lo voy a dar un puro ejemplo. El ministro... ¿Cómo está esta? ¿Está bien o más o menos? No, si yo no voy a hacer un análisis de eso porque a mí no me ha llegado todavía. Pero te puedo dar un puro ejemplo, que es práctico. El ministro Marcel me invitó a reuniones para que yo consiguiera gente que trabaja conmigo o que me ayudan para ir a ver los temas. Y yo creo que hay que hacer un trabajo para el legislativo. Y tuve una reunión muy interesante sobre el royalty minero. Y me puse a investigar. Y me di cuenta que en Chile, en proyectos que ya están funcionando, hay 70 mil millones de dólares parados en temas ambientales de proyectos que podrían estar avanzando. Entonces hoy le dije, mire, ministro, impecable, pero ¿a quién le va a cobrar el royalty? O sea, primero. Pero por ejemplo, ¿usted está a favor o en contra del royalty? ¿Está a favor o en contra que ciertos tramos se suban los impuestos? Es que, Mónica, esto no es blanco y negro. Yo creo que el royalty, si la minería está funcionando y es un impuesto justo, impecable. Pero si están todos los proyectos parados. Mire, aquí en la región metropolitana, antes, yo soy senador, yo fui contrario al proyecto de extensión de los bronces, porque iba por fuera y se peteaba todos los. ¿Cómo se llaman los glaciares? Hoy día hay un proyecto subterráneo de última generación y está parado por una cuestión administrativa pequeña. Y se lo dije al ministro. Le dije, ahí usted tiene no sé cuántos miles de millones de dólares por inversión. Entonces tú, ¿cómo le vas a cobrar royalty a ellos si no soluciona un problema práctico? Si eso funciona,
Por supuesto, yo estoy abierto a todo. ¿Y la previsional con el 6% completo para solidaridad, a favor o en contra? Es que tiene que estar en un contexto, depende de lo que hagamos con el otro 10%. Yo sí, lo que creo... ¿Sería capitalización individual, no, 10% es que lo 6% que yo creo es lo siguiente. Yo creo que los que ganamos más sí tenemos que tener un porcentaje solidario. Pero no sé si una persona que gana mucho menos que lo que gano yo tenga que darle 6% de solidaridad del lado. A mí tienen que cobrármelo. A partir de cierto... Yo creo... Senador. Yo creo. Y sigamos con los temas económicos. La inflación... ha sido galopante este último tiempo, la calidad, el costo de la vida ha sido muy, muy difícil para la ciudadanía y justamente esto ha sido afectado por temas exógenos, pero también por el retiro de la AFP, del cual usted participó en varios de los retiros de la AFP. Entonces quisiera preguntarle, frente a esta inflación, a este aumento de costo de la vida, ¿usted cree que el gobierno está tomando las medidas para poder apalear este problema que está siendo muy serio? Y adicionalmente, a sabiendas que estamos en un cóctel complicado, hoy día tenemos inflación, tenemos el aumento del desempleo, el crecimiento económico se está viendo muy deteriorado el próximo año, sobre todo, ¿no vamos a tener nuevas presiones de políticas populistas como el retiro de la AFP? A ver, mira, primero, yo siempre dije que los retiros eran una mala política, pero había un problema en el minuto. Y si el presidente Piñera hubiera partido como debía haber partido, no habría habido retiro. O sea, hablemos las cosas como son. O sea, si se hubiera empezado... ¿El minuto de la inflación de hoy día? No, es que lo que pasa es lo siguiente. Hoy día yo creo que no tiene ningún sentido un retiro en el sentido que vas a crear y vas a hacer más grave la situación económica. Pero las señales que tiene que dar el país son muy importantes. Yo doy un ejemplo. TPP-11. Está lleno de noticias falsas, increíbles. El gobierno en la pública dice, se lo entregamos al Senado, pero el lobby que hacen por abajo para que se apruebe es impresionante, porque Marcel sabe que lo necesita. ¿Está claro? Entonces, el gobierno, una de las cosas que tiene que hacer es dar señales claras. Si quiere royalty minero, bueno, van a haber programas, van a haber proyectos, o un Seremi por abajo, porque pusieron puros Seremi ecologistas, tienen todos los proyectos parados. 70.000 millones de dólares. Entonces, esta cuestión es un complemento. Si este país no crece, el presidente Boric, ¿qué es lo que va a hacer? Para repartir pobreza. Pero no es blanco ni negro. Y yo no soy experto en economía para darte una tesis de eso. Lo que sí te puedo decir es que la presión que teníamos nosotros, porque la gente lo estaba pasando realmente mal con el tema de los retiros, se hubiera solucionado si se hubiera hecho al principio. Porque lo que yo no, nunca lo entendí, se lo dije a Briones, se lo dije hasta al presidente. ¿Qué cuida? Senador. ¿Qué cuida? Espérate, que esa parte, ¿qué cuida? Esa parte interesante. A ver, ¿y qué te contestaban? No, es que, mira, no tengo idea. Es lo mismo que le dije al presidente de la República cuando se fue de Piñera 1. Le dejó la caja llena de plata a la presidenta Bachelet. Entonces, ¿qué cuidan? Al final, gastó mucho más de lo que ellos planificaron y nadie se lo agradece. Porque nadie se lo agradeció. Nadie se lo agradece. O sea, nadie le agradece a Piñera, que ahí sí que se gastó plata. Fíjate que el Frente Amplio fue implacable, lo hicieron zumbar y después reparten 6.000 pesos ellos. Así es que es un chiste. Y quiero volver al proceso, al nuevo proceso constitucional, porque la ex convencional Marcela Cubillos criticó que de nuevo, a su juicio, el Congreso no asumiera su labor constituyente y su responsabilidad. ¿Qué piensa usted de eso? Porque también además Richard von Appen y Marisol Peña, la abogada constitucionalista, publicaron una columna, Carlos Bombal también mandó otra carta diciendo que el Congreso sea, justamente dan el argumento, muchos de ellos, de que la gente, lo mismo que dice usted, que la gente está cansada, quiere una solución rápida. Dos cosas. Primero, es súper fácil opinar en la casa cuando uno tiene la responsabilidad. Pues es como un médico que atiende, te atiende en la consulta y te pide exámenes, y nosotros somos los médicos que estamos en la urgencia, en que entra el con infarto. Y si nos equivocamos, se muere y nos cobran. ¿Está claro? Ese es un tema que es distinto. La Marcela está en una posición súper cómoda, puede opinar lo que quiera. Pero segundo, yo creo que ella no está leyendo lo que dijo el primer plebiscito. Yo no sé, ella que tiene... Y que están en la tesis, entiendo yo, de que el 62% como que anularía ese... Yo creo que el 62% no anuló el proceso. Ya. Anuló un circo y un texto malísimo, pero el primero dice, hagan una nueva constitución, no queremos refundar un país. Mira... No, porque ellos dicen que podría hacerse una nueva constitución, algunos de ellos dicen, podría hacerse una nueva constitución, pero como mencionaba la Paula... a través del Congreso directo, es que y yo no una convención. Hoy día, voy a ser súper franco, nosotros no tenemos una validación en la gente para hacer eso. Los legisladores no tienen esa validación. Oiga, yo creo que hoy día, porque mira, estamos llenos de eslogan, que todos los políticos son corruptos, flojos, los empresarios, y estamos en esa.
Y estamos claros. Entonces hoy día tenemos que darle validez. Y legitimidad, Legitimidad. Ya. Y esa no la tenemos, hay que ser súper honrados. Y usted, entonces, su postura, porque era antes del plebiscito también era partidario de esta comisión experta y ahora también lo dijo de nuevo. La gente quiere experta. Ya. Pero usted, una convención o órgano, como se llame, 100% electo, ¿no le parece? Yo le cambiémosle nombre, ya, Cabildo. Cabildo, bueno, porque ya nadie quiere una constituyente. Pero, senador, 100% electo, ¿usted no le parecería? Puede ser. A mí me encantan las elecciones y soy un gran demócrata. Pero lo que sí creo es que tienen que haber marcos o principios. Pero eso es lo que están negociando. No por eso, pero tienen que haber esos, pero tienen que ser vinculantes, porque eso es lo que la gente nos dijo. Mira, yo creo, por eso que está equivocada Marcela, que el plebiscito primero nos dijo clarito que quería una nueva constitución. Si nosotros, aunque tengamos hoy día la potestad de hacer una constituyente, pero no somos capaces de leer lo que nos dijeron, nos van a colgar. Nos dijeron nueva constitución. Y en el segundo plebiscito nos dijeron clarísimo que esto tiene que ser el país que tenemos, somos todos chilenos, una república, pero tenemos que hacer los cambios para combatir los problemas. Y yo creo que aquí el problema más grave es que el gobierno sigue metido en este tema constitucional y no gobernando. Dicen que no se metieron en la constituyente. Mentira. Manejaron la constituyente de la moneda completa. Y hoy día están preocupados de eso porque hay mucha ideología y la gente se las va a cobrar. ¿Y por qué se las va a cobrar? Porque resulta que no podéis salir a la calle, porque hoy día ya te matan por un kilo de pan, te roban el auto en la esquina. Es increíble escuchar el otro día en la televisión un papá que ya los hijos no juegan a la pelota, sino que los entrena por si acaso les tocan un portonazo. ¿A eso le estamos dando a los niños? ¿En eso estamos viviendo? Yo cuando vengo de un matrimonio entro a la carretera como a 200 por si me topo con alguien porque tengo miedo que me asalten. Y eso nos pasa a todos, estamos todos asustados. La gente que tiene miedo, ¿quiénes? Somos nosotros, si hoy día se ha transformado la delincuencia en un gran negocio. ¿Quiénes son los que tienen miedo? Los civiles, la gente común y corriente. Los delincuentes no tienen miedo. Tienen mejores armas, no les pasa nada, si están presos salen del tiro. Los delincuentes nunca han tenido particularmente miedo. No. Porque son delincuentes. Pero nunca hemos tenido el nivel de delincuencia ahora. No, nunca. Está bien. Pero es que hoy día hay mucho más en la oferta, güey. Pero hoy día en todos lados, en todas las esquinas. Manuel José, tú fuiste una de las personas que acuñó un concepto que fue bien peleado en su momento, junto con otras personas de tu partido, el concepto de la derecha social, para diferenciarte de la otra derecha. Así es. Bueno, ¿qué de eso tú lo consideras imperativo colocar en una nueva constitución? Pero que sea distinto a lo que había. O sea, no, que siga la lógica de la derecha social que tú veías. Mira, primero, el que la gente se le ha vendido de que la constitución no soluciona los problemas así porque es la nueva constitución, eso es mentira. ¿No es cierto? Lo que nos tiene que dar un marco regulador, ¿no es cierto?, de tal forma que se puedan desarrollar todas estas cosas y tratar de evitar los abusos, mantener la independencia de los poderes. Yo creo, ponte tú, el problema de la derecha social salió súper fortalecida en el segundo plebiscito porque la derecha social es, primero, sentido común. Yo como derecha social no discrimino a la centroizquierda. Yo creo que este país es un país de centroizquierda a centroderecha. Es mucho más central, es mucho más conservador de lo que parece. Pero no quiere que te frieguen por el papel confort, ni por esto, ni por lo otro. No quiere abuso, siente que hay absolutamente desigualdad en la justicia. Un montón de cosas que hay que tratar de que ese marco normativo lo permita, porque tampoco ustedes saben mejor que yo de que son las leyes las que van a ya, pero ¿qué hace la diferencia esto hoy día para que tú le digas a las ideas que están en juego? Esas son ideas de derecha social. Claro, ¿en qué se reflejaría en una constitución? Social y democrático de derecho es algo absolutamente nuestro. Si le quiere agregar libertades, puede ser. Ya, pero entonces usted no estaría de acuerdo con conservar el Estado subsidiario. No, ningún motivo, si eso pasó ya. No. Además hay una cosa súper clara. Porque usted lo ve como contradictorio con el Estado social de derecho. No. Mira, es que lo que pasa es lo siguiente. O sea, me refiero a que usted dice ya pasó, hay que elegir entre uno y otro. Me imagino usted está por el Estado social de derecho. Sí, claro, pero mira. A ver. Para comprar huevo hay que tener plata, ¿no es cierto? Mm. Entonces aquí se les vendió a la gente que le iba a mover derechos sociales garantizados. Lo que es mentira. Este propio gobierno quería hacer un sistema de salud público y hoy día salió hace dos o tres días atrás que están gastando una fortuna en comprar servicios a los privados porque se le está muriendo la gente. Pero cuando usted piensa en una constitución, entonces, cuando usted piensa, esta constitución, cuando uno se pregunta cuál es el gran cambio, porque el gran cambio es que el gobierno, siguiendo lo que usted decía, siguiendo lo que tú decías, Fernando, decía
que la derecha en La Moneda jamás creyeron que esto, el estallido, fue de verdad. Corregir la inequidad y los abusos son parte de un modelo ideológico que no están dispuestos a poner sobre la mesa. Entonces, lo que nos preguntamos, me imagino, es ¿cuál es el gran cambio en la constitución nueva que usted cree que serviría? Que los derechos sociales y que esta constitución nos enmarque para que las prioridades que tengan los gobiernos sean esas. Estado social de derechos, sí, y adiós al Estado subsidiario. ¿Eso, por ejemplo? Sí, puede ser. Pero yo te daré un ejemplo que me pasó. Tuve un coloquio en el Duoc muy entretenido de Huechuraba. Y un chiquillo se para y me pregunta y me dice, yo soy de Puente Alto, me dijo. Y usted tiene una diferencia, me dice, porque el presidente Piñera cuando fue para allá habló de inversión en educación. Y usted dijo que estaba en contra de esto porque él habló de la meritocracia. Entonces yo tuve que explicarle, y aquí tengo que explicar lo mismo. Y dije, mira, la meritocracia es súper importante en educación, siempre y cuando tengamos las mismas herramientas. Entonces, el concepto de la forma que tenía Piñera y su gobierno era la meritocracia, pero nunca se dio cuenta de que las herramientas eran distintas. Entonces, pero que partían de lados bien distintos, claro. Pero sin ni siquiera el lado. O sea, yo a mi hijo en un colegio, ¿no es cierto?, que el normal saca entre 600 y 700 puntos con un liceo, ¿no es cierto?, de alguna población, que el que se saca 400 puntos le hacen una estatua. Y después dice, meritocracia, que compitan. O sea, la meritocracia es importante, por supuesto, pero con las herramientas. La derecha social dice eso. Faltan herramientas y nosotros nos dimos cuenta, aquí no hay herramientas. A uno los ponía a competir, pero es súper difícil hacer, ¿no es cierto?, una sequía con una retroscadora y el pobre Pausen con una pala. Tengo una pequeña pregunta subordinada a esta. Usted dice, este país es mucho entre centro izquierda, de centro derecha, moderado, pero sí. ¿Cómo explica usted que ganó el presidente Boric con 55% de los votos que no era de centro derecha? Bueno, primero no tenía programa, si nunca pensó que iba a ganar. Segundo, perdónenme. ¿O fue que tenía un candidato al otro lado que...? Muy malo. O sea, todos los que votamos... ¿Era muy mal candidato? Yo voté por Kast porque voté en contra de Boric. Y gran parte de los que votaron por Boric votaron en contra de Kast. Eso porque José Antonio Kast con la derecha social, digamos que están bien lejos. ¿Por qué votó por él entonces? Porque tenía dos opciones. Bueno, y todos teníamos. Sí. Una era más, las dos eran malas, pero una era mucho más mala y que la otra. Una pregunta muy corta con eso. ¿Usted cree que en esta nueva elección de convencionales o del órgano, de la comisión o lo que sea, cree que Chile Vamos debiera ir de nuevo con republicanos en la misma lista o no? Mire, es que ahí hay un problema que no es nuestro, es de la UDI. Porque el republicano se comió a la UDI y ¿por qué está en toda esta estrategia dura? Para terminar de comérselo, eso es. O sea, ¿usted cree que ya se los comió definitivamente? Sí, claro. Sí. Pero mire la votación que pasó con los parlamentarios, porque Rojo sacó una cantidad de votos muy importante. ¿Por qué? Eran puro UDI los que votaron por él. Ya, pero ustedes de su partido, desde su sensibilidad, ¿cree que debieran ir a una misma lista con republicanos o que eso los perjudicó en la elección de convencionales pasada? Mira, yo no he hecho el estudio si me perjudica o no, pero a mí me encantaría ir con personas que piensen parecido o que sueñen el mismo país que el mío, si no estoy engañando. ¿Y republicano sueña el mismo país que usted? Yo tengo visiones totalmente distintas a los republicanos. ¿Usted cree que es una extrema derecha? Sí, absolutamente. ¿Y usted cree que la extrema derecha es un peligro para la democracia o no? Yo creo que la extrema derecha es tan peligrosa como la extrema izquierda, porque nos lleva a los bordes. Hoy día es un país súper polarizado. Mira, yo empecé a los 29 años como alcalde y es increíble cómo he visto cómo ha cambiado la cosa en la juventud. O sea, hoy día no hay respeto, cualquier insulta a cualquiera, es súper fácil decirte ladrón y sientes que tienen respeto. Los extremos son súper peligrosos. Y esto que yo, miren, lo que está pasando hoy día son estrategias. Los republicanos están en una estrategia absolutamente electoral, poco. Porque ellos saben que lo que están planteando es absolutamente... No le ha ido nada de mala. Le ha ido bien, ¿sabes por qué le ha ido bien? Porque hay un número importante de gente en Chile que está muy asustada. Y al que está asustado, con justa razón, yo no quiero cambio, un par de expertos, lo más fácil. Lo que yo le diría a esa gente asustada, que mucha gente es de derecha y de niveles socioeconómicos altos, es que miren el futuro. No sacamos nada con hacer algo rápido ahora, si en 15, 20 años más vamos a tener otro estallido. ¿Por qué? Porque lo van a hacer estos mismos jóvenes diciendo, esta constitución la hizo la élite. Por eso que tenemos que validarla democráticamente y vamos a tener que tener una elección, creo yo. O sea, usted está previendo quizá un estallido, era la pregunta que le hice inicialmente. Pero es que un estallido distinto. Porque aquí existió un malestar que no se quiso ver. Pero no hemos avanzado ninguna reforma social desde el 18 de octubre del estallido pero social. Pero si ese es el problema que tiene el gobierno. Tenemos un gobierno acomplejado que no quiere enfrentar los problemas. Y yo quiero hacer un llamado aquí, miren. La centroizquierda democrática, estoy hablando de la antigua Concertación,
¿ah? El antiguo Concertación, incluye a los demócratas cristianos, todos. Sean honestos, empiecen a jugársela por lo que creen. Fíjense que la mayoría de los parlamentarios de ellos estaban todos por el rechazo. Yo le dije a una persona muy importante, no es el nombre por respeto, pero le diría que es el puesto casi más importante que hay en el Senado, que estaba por el rechazo y venía a tenerse a cero a defender el apruebo. Y yo le dije, oye, ¿no te da vergüenza? Bueno, ahora ellos están por los bordes institucionales de sentido común. Pero como los llaman del gobierno, ¿qué ha hecho el gobierno? Una tremenda estrategia, refiero a lo que voy a decir. En este minuto, en este proceso, ha empezado a cambiar cualquier cantidad de funcionarios. Se han fijado la cantidad de despidos que han habido y cambios impresionantes. Impresionante. Se han cambiado y lo están llenando con pura gente de la Concertación. Y después llaman al presidente del partido. Señora presidenta, usted, si eso es lo que funciona. Bueno, bajo la lógica de lo que tú estás diciendo, capaz que hasta sea buena estrategia, digamos, el que lleven a gente que según tú, es parte de lo que se cuece, que es el centro, en este caso la centroizquierda, la Concertación. A ver, yo creo que la Concertación es un gran aporte, pero tienen que defender sus principios, pues. Tienen que ser capaces de defender su legado. O sea, a mí no me cae en la cabeza que un Ricardo Lagos Weber diga que Boric es su presidente cuando el otro ha ninguneado a su papá hasta que se aburrió. Pero papá se reunió con él y le... Una selfie, sí, pero yo te decía una cosa. Yo invitaría a don Ricardo a una población para que vea cómo lo han dejado. Lo han convertido en un animal. En la culpa del CAE, porque es súper fácil analizar el CAE hoy día, no cuando lo hizo. El TAC le echan la culpa de todo, de todo a Lago. Y Lago fue un gran presidente. Yo no entiendo por qué la nueva mayoría, la Concertación, defendió su legado si lo hizo mucho mejor que nosotros. Seamos objetivos. Y claro, se cometieron errores, hay que mejorarlo, estoy de acuerdo, pero como no defendieron, fíjense, cuando se hizo esta lista de independientes para la nueva Constitución, que la gente en la casa, cuando hablamos de independientes, cree que ser independiente es no pertenecer a un partido político. Y no, pues, los independientes que estaban en la constituyente no eran independientes porque pertenecían a grupos de interés. Si yo soy de Greenpeace, yo dependo de los de atrás. Bueno, eso, los grandes culpables fueron los de la nueva mayoría que se aliaron con la extrema izquierda. ¿Cómo los grandes culpables si esa moción parlamentaria nació justamente de Renovación Nacional, quienes fueron los que impulsaron los independientes de la convención? En lista independiente no. Yo creo que los independientes tienen que ir, porque son súper importantes. Pero en la lista de los partidos para que tengan cierto grado. No fue Renovación Nacional. No fue Renovación. Yo le podría mostrar la moción y son básicamente 4 o 5 parlamentarios de Renovación Nacional. Nosotros no estábamos con eso, para nada. Y yo creo que fue un tremendo error. Independientes sí, pero no independientes de grupos minoritarios. Sí. ¿Qué es lo que pasó en la constituyente? Si mira qué es lo que les pasaba a los socialistas. Eligieron a constituyentes y después no les contestaban el teléfono. Senador, hay elección de fiscal nacional. ¿Cuál es el perfil del fiscal nacional? ¿Qué cosas no se debieran repetir? Y específicamente, en su momento conversamos cuando quien era fiscal regional y que podía investigar y llevaba causas de senadores, entre ellos, una que están investigando usted, pero usted tuvo el cuidado de no votar. ¿Se acuerda que usted tuvo el cuidado de no votar justamente por eso? Pero ya, más allá de ese caso, él era fiscal... Que no es menor. No, pero por eso estoy haciendo, pero no nos enredemos en la cosa chica, estoy haciendo la aclaración. No es la cosa chica, ¿sabes por qué? No. Porque aquí hay pero un problema... Pero yo estoy aclarando que usted tuvo el cuidado de no votar. Yo misma estoy aclarándolo. Y salí inocente. Exacto, ya, por eso, pero usted no votó, incluso cuando estaba en el proceso. Pero él era fiscal, regional, se postuló a un cargo en el Senado. Y ahora algunos dicen que podría, no ha presentado postulación, que podría postularse a fiscal nacional. Quiero saber, por un lado, qué tipo de fiscal nacional tiene que ser, qué errores no se pueden repetir y si usted cree que eventualmente el nombre de él es válido o, como usted dijo en su momento, volver de nuevo a la fiscalía no le parecería. Todos los nombres son válidos, pero si me preguntan a mí, me encantaría que viniera alguien de afuera. ¿De afuera en la fiscalía? De afuera de la fiscalía, sí. Para que pudiera de afuera empezar a empezar a cambiar muchos vicios que hay adentro. ¿Cuáles? Una especie de interventor, por ejemplo, dices tú. No. Yo creo que hay que hacer cambios porque es un gran sistema, pero hay que mejorarlo. Por ejemplo, las filtraciones. Aquí se filtran las cosas, se sabe todo, los secretos, se deja a las personas como culpables. Yo presenté una querella por filtración que nosotros la comprobamos y no la investigaron porque entre ellos no se investigan, por ejemplo. ¿Reuniones privadas entre candidatos y senadores no debiera repetirse? ¿Secretas, me refiero? No, secretas no, por lobby sí, pues públicas sí. No, sí, pues está hablando secretas, sí, por no, lobby. Pero es que hubo, pues. Sí, estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Para nada. Aquí tiene que haber transparencia. Yo lo que necesito, miren, lo que necesito es que aquí se haga justicia. Y para hacerse justicia tiene que haber un sistema que sea transparente, que tenga reglas claras. Y como ya hay varios años y se saben cuáles son los problemas, ojalá venga alguien de afuera que tenga la capacidad de producir esos cambios, Manu también José, con legislación. Última pregunta, porque se nos acaba. Solo para aclarar, la moción que generó los pactos electorales de los independientes del 18 de diciembre del 2019 fue firmada por Castro, Desbordes, Jimeno Sandón, Paulina Núñez y los Vario. Los diputados, bueno, están equivocados. De su partido. Un tremendo error. Muchas gracias, Manuel José Sandón, por haber estado aquí. Y no tiene nada de mal. Muchas gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos.